Aunque donde hoy está el Templo Musulmán de la Roca, y hasta el año 70 después de Cristo estuvo el Templo Judío de Jerusalén, la ciudad se desarrolló inicialmente al lado izquierdo, en el monte Sion. Por eso, la Biblia habla de la ciudad de Sion o la ciudad del rey David en el monte Sion, ya que la zona del templo o el llamado monte del templo comenzó a tener importancia a partir del año 960 a.C., cuando el rey Salomón mandó construir el templo. En ese momento, también a esa explanada se le comenzó a llamar Sion y a toda la ciudad que fue creciendo. Y aunque el monte Sion original actualmente está fuera de las murallas del siglo XVI, en la antigüedad se encontraba dentro de las murallas, como lo podemos ver en estas imágenes del Museo de Jerusalén. En esta zona estaba la tumba del rey David y el cenáculo, el lugar donde Cristo celebró la última cena, y donde, según la tradición, la Virgen María terminó su etapa en esta tierra. En esta vista del monte Sion, a la derecha, está el monte de los Olivos, y al fondo, el monte o explanada del templo, al que más tarde se le llamó Monte Sion. Aquí otra vista del monte Sion desde el monte de los Olivos, en la que al fondo, a la derecha, se encontrarían los tribunales de justicia y el palacio del rey David. A diferencia del tiempo de Cristo, en tiempos del rey David, como podemos ver aquí, las construcciones eran muy sencillas. Esta otra maqueta del Museo de Israel nos muestra cómo era el monte Sion en tiempo de Cristo, mucho más poblado. Al fondo se encontraban las casas y palacios como el de Herodes, y se distingue la tumba del rey David por la estructura con forma de pirámide. Precisamente junto a ella estaba el cenáculo, el lugar de la última cena. Y hoy te invito a ver cómo se encuentran en la actualidad estos tres lugares: el lugar donde se recuerda la llamada Dormición de la Virgen, el cenáculo y la tumba del rey David. Así que, de las murallas y la puerta de Sion del siglo XVI, tomaremos hacia la izquierda. Caminaremos de frente, y la primera puerta que encontramos lleva a una capilla que los franciscanos construyeron junto al cenáculo, porque no se puede celebrar en él. Precisamente es la puerta que vemos enfrente de nuestro lado izquierdo. Pero nosotros continuaremos caminando hacia la derecha hasta llegar a un lugar donde el camino se divide. En este punto, el camino se divide en dos. Justo frente a esta iglesia de estilo neorrománico alemán que recuerda las construcciones medievales, nosotros tomaremos el lado derecho para visitar la iglesia que recuerda la muerte o dormición de la Virgen María, ya que como Cristo, ella tuvo que morir y terminar su etapa en este mundo. Pero al igual que Cristo, por estar libre de pecado, su cuerpo no sufrió la corrupción, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. La tradición afirma que la muerte o dormición de la Virgen fue en el cenáculo o en una casa muy cercana a él, ya que ahí era donde Cristo se reunía con sus discípulos y donde después de su crucifixión se siguieron reuniendo con las santas mujeres, ya que al ser forasteros no tenían una casa en Jerusalén y este espacio se los prestaba alguno de los discípulos de Cristo. Incluso se piensa que en el cenáculo vivió la Virgen con San Juan. Esta iglesia no es el lugar físico del acontecimiento,
solo conmemora el tránsito de la Virgen de este mundo a la vida eterna. En 1898, mediante la gestión del emperador Guillermo II, los católicos alemanes consiguieron el terreno y bajo el proyecto de Renard y Gisler construyeron la actual abadía benedictina con su iglesia, misma que se consagró el 10 de abril de 1910. Una arquivolta con diversos colores de piedra embellece el arco de la fachada que en la parte superior muestra unas ventanas gemelas, pero generalmente se entra por una puerta más pequeña. Y ahora vamos a entrar. Hay sillas extra para cuando celebran la misa grupos muy numerosos. El piso es un gran mosaico que incluye los nombres de los evangelistas, los apóstoles y los profetas. El interior tiene ciertas características bizantinas, como el mosaico de la Virgen María con el niño en brazos en el ábside. Ambos portan vestidos regios, ella de color púrpura, él de color oro. El libro que sostiene el niño tiene una inscripción en griego con la frase «Yo soy la luz del mundo». Bajo las figuras, una inscripción latina con la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. La planta del edificio es circular y tiene cuatro torres en el exterior. En el interior hay dos niveles. En el superior, con excepción del mosaico del ábside, domina la piedra en todos los muros. Tiene una galería con arcos y está coronado por una cúpula con mosaico monocromático. Las capillas están dedicadas a diversos santos y no podía faltar San Benito Abad, patrono de los benedictinos. La Virgen saluda a santos peregrinos como San Corviniano con el oso, Santiago Apóstol como peregrino y San Willebaldo, entre otros. Los Reyes Magos adorando al Niño Dios. Recordemos que su tumba está en la Catedral de Colonia, Alemania. En el mosaico superior, santos y obispos alemanes rodeando a un cordero victorioso, signo de Cristo. María con el niño, rodeada de obispos de Bavaria, y una inscripción latina que recuerda la profecía bíblica que anunciaba que Jesús nacería de la descendencia de Jesé, padre del rey David. San Juan Bautista con un cordero, y una inscripción latina que recuerda el momento en que él reconoció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, al centro, San Bonifacio, patrono y evangelizador de Alemania,
flanqueado por San Lioba y San Mauricio. Y ahora descenderemos por una escalera de caracol al nivel inferior, a la cripta. En el centro se ve una escultura yacente de la Virgen que recuerda su momento final en esta tierra. La imagen está inspirada en los íconos griegos y está protegida por una rejilla y seis columnas. Las seis columnas sostienen una pequeña cúpula con un mosaico que muestra en el centro a Cristo en actitud de recibir a su madre, rodeado por mujeres ejemplares de la Biblia. Eva con la manzana y la serpiente. Tocando el pandero, Miriam, nombre hebreo que en español es María, la primera María de la Biblia. Pero también se representa así a la hija del juez Jefté, que después de una promesa de su padre, se dedicó totalmente al servicio de Dios. Con un mazo en la mano, Jael, que en tiempo de la juez Débora, acabó con esta arma con la vida de Sísara, el enemigo del pueblo elegido por Dios. Judith, con la cabeza de Holofernes, general enemigo asirio. Esther, que ayudó a evitar la destrucción del pueblo judío. Y Ruth, que por su fe, generosidad y humildad, se convirtió en la esposa de Booz y bisabuela del rey David. Todas estas mujeres, al estar en la cúpula, no solo coronan los méritos de la Virgen, sino también, por su fe, fidelidad a Dios, valentía y vida ejemplar, son consideradas como signos de María o de preparación a su llegada. Thank you.
En una de las paredes está este mosaico con la Virgen de Guadalupe, obsequio de México, ofrecido y entregado por el cardenal Ernesto Corripio Ahumada. Al fondo se encuentra una imagen de Pentecostés. Y en el lado opuesto, un icono donde Cristo carga el alma de la Virgen, tema oriental tradicional de la dormición, en la que se inspiró la escultura de la Virgen yacente. Regresando al punto donde se divide el camino, tomaremos ahora hacia la izquierda para dirigirnos, como lo indica el letrero, al lugar donde se encontraba el cenáculo, el lugar donde, en la última cena, Cristo lavó los pies a sus discípulos para enseñarles el mandamiento del amor y del servicio. Y al instituir ahí la Santa Misa, pidiéndoles que celebraran siempre eso en memoria suya, instituyó también el sacramento del orden sacerdotal, convirtiendo a los apóstoles en sacerdotes. Este es el lugar, y ahora pasaremos por esta puerta para llegar a un primer piso. Es importante saber que, en 1335, los franciscanos recibieron en custodia temporal este lugar, pero hacia 1552 fueron expulsados por los musulmanes otomanos, que aduciendo que aquí se encontraba la tumba del rey David, que para ellos también es profeta, construyeron una mezquita. Actualmente es propiedad de los judíos y por ello tenemos que pasar por este control. Curiosamente, antes el sitio fue propiedad de una familia árabe, hasta que en 1967 fue incautada por el Ministerio del Culto Israelí, que actualmente permite el paso a todos los visitantes. Estamos ingresando al lugar donde se celebró la última cena, donde Cristo resucitado se apareció a sus discípulos y donde ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero recordemos que en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, también destruyeron el cenáculo. Lo que vemos actualmente no es la construcción original, sino solo el lugar donde se encontraba. En el siglo II, los primeros cristianos ya habían construido aquí una pequeña iglesia que en el siglo IV convirtieron en basílica, pero lamentablemente fue dañada en el año 614 por los persas y en el 1009 destruida por el califa Hakim. Se pudo reconstruir entre los siglos XIII y XIV con un estilo gótico y en 1552 fue convertida en mezquita. Afortunadamente, respetaron este capitel que muestra la figura de un pelícano que alimenta con su propia sangre a sus polluelos. La imagen recuerda el sacrificio de Cristo celebrado permanentemente en la Eucaristía que instituyó en este lugar. El 23 de marzo del año 2000, Juan Pablo II celebró aquí una misa privada. Fue la primera Eucaristía celebrada en este sitio después de varios siglos.
Benedicto XVI lo visitó el 12 de mayo del 2009 y el Papa Francisco celebró también la misa el 26 de mayo del 2014. La escultura de bronce en forma de olivo fue colocada por la Asociación Católica después de la restauración. De la época en que fue mezquita, queda el mihrab, que indica la dirección de la Meca hacia donde los musulmanes deben dirigir su oración. Después de pasar por la puerta de salida, así se ve el exterior. Aquí también se veneraba el lugar de la Dormición de la Virgen, que con el tiempo quedó totalmente separado. Y ya que la tumba del rey David se encuentra en el piso inferior, nos dirigimos hacia allá. En este espacio, hombres y mujeres deben entrar separados, y para ello existe una división a la mitad. Como es un centro de oración, los hombres deben cubrirse la cabeza, y tanto hombres como mujeres pueden encontrar en el lugar oraciones, libros y dentro de un mueble de madera la Torá, la Biblia judía. El lugar principal también está dividido, y tanto en un lado como en otro se puede ver parte de un cenotafio, es decir, una tumba vacía o monumento funerario erigido como edificación simbólica que, desde el siglo XII, es conocido como la tumba del rey David. Una tradición judía menciona que antes de la construcción del Templo de Jerusalén, el Arca de la Alianza, con los mandamientos, se encontraba en este lugar. Y con estas últimas imágenes de la Basílica de la Dormición, nos despedimos del Monte Sion.